Hola, soy Freddy Heredia y esto es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Los biomateriales son materiales naturales o sintéticos que sirven para reemplazar las funciones, los tejidos o órganos vivos. Las afecciones cardiovasculares son la causa más importante de muerte en México y en el mundo. Por ejemplo, cada minuto mueren 30 personas debido a ellas, por lo que se invierte mucho en válvulas, marcapasos, injertos vasculares, corazones artificiales, etc. Una nueva línea de investigación en el Sisi y las aplicaciones en cardiovasculares actualmente las están trabajando con materiales naturales, también con materiales sintéticos. Para eso vamos a hablar con el científico, con el doctor Juan Valerio Kawitz Rodríguez, investigador titular C en la unidad de materiales del Sisi. El doctor Kawitz Rodríguez es químico industrial por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Posteriormente realizó estudios de maestría en la Universidad de Manchester, Inglaterra, en Ciencia y Tecnología de Polímeros. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán en la Unidad de Materiales donde actualmente tiene la categoría de investigador titular de realizar investigación en polímeros con aplicaciones médicas incluyendo acrílicos para cementos óseos, poli retanos para aplicaciones cardiovasculares y recientemente modificación de materiales dentales. Como profesor ha impartido cursos sobre síntesis de polímeros, biomateriales e ingeniería de tejidos. Ha realizado estancias sabáticas en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid, España y en la Universidad Técnica de Temple, Florida. Es autor de 76 publicaciones realizadas en varias eh, revistas, tanto nacionales como extranjeros. Doctor, si nos a pasamos hablando de su currículo, se termina el programa, empezamos. ¿Qué es, ahora sí, los materiales polímericos para aplicación en cardiovasculares? ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿Qué es un polímero? Muy bien, bueno, buenos días. Este, básicamente lo que nosotros debemos entender por un polímero es una molécula gigante. ¿sí? Podemos pensar a varias personas agarradas de la mano, ¿sí? imagínate a mil personas, ahora que tenemos mil cadenas diferentes y todo ese conjunto ¿sí? de moléculas van a tener propiedades diferentes, muy diferentes a la de compuestos de bajos pesos moleculares. Entonces, cuando hablamos de polímeros, realmente hablamos de macromoléculas, ¿sí? con características y composiciones químicas muy específicas y que se pueden utilizar en distintas aplicaciones. ¿Cuáles son esas aplicaciones? ¿Para qué puede ser útil para la medicina los polímeros? Bueno, primero quiero comenzar con que es? el hecho de que... Tener un polímero en nuestra vida realmente es muy importante. Hay gente que detesta los plásticos, los ve como no adecuados para la salud o no adecuados para el medio ambiente, pero en realidad yo creo que sin ellos no viviríamos con el sí. confort que tenemos. Estaríamos desnudos, te podría decir, porque muchas de las cosas, de las telas, de la ropa, está hecha con polímeros, ya sea de origen natural o sintético. Hay casos, por ejemplo, donde este vasito nos da un beneficio, ¿sí? sirve para que yo no me queme al momento de estar tomando una bebida muy caliente. Sin embargo, este mismo material procesado de otra manera me puede servir para ser utilizado en medicina. El problema es cómo desecho yo esto. ¿sí? Yo generalmente lo tiro al mar, al río, a la tierra y entonces contamina. Pero si yo lo puedo reutilizar por otras maneras, esto debería ser realmente un material benéfico. En el caso de las aplicaciones cardiovasculares, es diferente porque lo que queremos es que el material no se degrade. Es una, es una cuestión interesante, es incluso contradictoria. Mientras que para ciertas aplicaciones tiene que desaparecer y degradarse. En el cuerpo humano, cuando se utilizan polímeros para medicina, tienen que permanecer ahí por mucho tiempo, 30 años para ciertas aplicaciones, por ejemplo, una prótesis de cadera o en un injerto vascular, pues que te dure toda la vida. Entonces, ese es un poco el contraste de este tipo de materiales que pueden verse como nocivos para el ambiente y la salud, pero por otro lado son sumamente benéficos. O sea, ¿tienen sus beneficios los polímeros para las cuestiones de salud? Así es, podemos utilizar polímeros para hacer válvulas cardíacas, como ya habías mencionado, podemos utilizar polímeros para hacer injertos vasculares, podemos recubrir los marcapasos también, que se utilizan para eso regular nuestro ritmo cardíaco con polímeros. Entonces, en el área de la salud son podemos, y me voy a atrever a decirlo así, podemos reconstruir a un ser humano con el uso de estos materiales. Con los polímeros me imagino que ahorita, sobre todo en el corazón, el corazón es un órgano, pero tiene varias características. ¿Qué partes del corazón y qué materiales polímeros? Porque tengo entendido que hay naturales y hay uh -huh. los que no son naturales. Platíquenos es, todo este desarrollo, porque muchos no sabemos lo que ustedes hacen, doctora, sí, sí. en beneficio de la ciencia. Sí. Bueno, mira, eh, primeramente quiero decir que lo que hacemos como materiales eh, puede tener distintas aplicaciones en distintas áreas, no puede ser ortopedia, puede ser odontología, puede ser el área cardiovascular. Sin embargo, algunas áreas son más riesgosas, son más invasivas, por ejemplo esta del área cardiovascular. Eh, por lo mismo, tenemos que pensar que hay opciones diferentes también a estos materiales. Por ejemplo, lo típico es utilizar partes de mi propio cuerpo para sustituir o reemplazar a lo que no está funcionando. Por ejemplo, si tengo una vena una arteria obstruida, puedo utilizar otra vena otra arteria de otra parte de mi cuerpo para sustituirlo. ¿sí? Entonces, nosotros somos una alternativa a todos los materiales que se pueden utilizar. Sin embargo, pensando en el corazón, podemos pensar que podemos donar o obtener un órgano completo para este tipo de aplicaciones. Y sin embargo, en el caso de aplicaciones menores, por ejemplo, hacer una válvula cardíaca, entonces podemos utilizar pericardio bovino, por ejemplo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque está interesantísimo el programa. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos, Periodistas Emilio Moyer y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera plana por teleplay. Viejos amigos, en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un espacio para ver, escuchar y enterarnos de lo que hacen nuestros científicos aquí en Yucatán. Y una nueva línea de investigación en el CISI, las aplicaciones en cardiovasculares están trabajando con materiales naturales como sintéticos. Actualmente están laborando con pericardio de bovino para realizar válvulas cardíacas y polímeros. Para hacer marcapasos pasos. Para eso estamos platicando con el científico y el doctor Juan Valerio Kawitz Rodríguez, investigador titular C de la unidad de materiales del SISI. Doctor, háblenos de todos esos que es. Bueno, de todos esos aparatos, los ¿Cómo está esto? Bueno, básicamente en el caso del corazón, lo que podemos hacerlo es reconstruirlo también. Eh, como mencionaba hace un minuto, tenemos muchas opciones. Una es obtener un órgano de un donador y entonces esa sería la primera elección, pero sabemos que esto es muy ya difícil. Ya no es la única. Ya no es la única. Entonces hay otras alternativas. Y dentro de esas alternativas, el ser humano también se ha dedicado a construir un corazón artificial completamente sintético. Eh, muchos países, por ejemplo Estados Unidos, sintético un total, totalmente, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania lo han hecho. Incluso recientemente me enteré que Polonia tenía su propio corazón artificial. Lo que también se hace es reconstruir partes de este corazón. Por ejemplo, las válvulas, sí, por donde entra y sale la sangre, tienen que ser eh, diseñadas o pueden ser diseñadas. Entonces, nosotros hemos trabajado con válvulas eh, pero de origen natural. Esas válvulas de origen natural pues tienen que esto permitir la entrada y salida de la sangre, cerrar. ¿Qué materiales ¿vale? naturales serían para realizar las válvulas? ¿o? Entonces, hemos utilizado principalmente pericardio bovino. Lo tenemos que tratar de celular. Pericardio bovino. El pericardio es una membrana, si ¿sí? una capa que recubre al corazón que generalmente la tiramos, ¿sí? Pero como es rico en colágeno, entonces nosotros lo podemos modificar y hacer que funcione como un material sustitutivo de válvulas cardíacas. Entonces, esa es una posibilidad. Pero también hay los materiales completamente sintéticos. Los poliuretanos, por ejemplo, se pueden utilizar también para este fin. ¿Y cuál es más eficiente, los poliuretanos o el pericardio bovino? Yo diría que ambos tienen sus ventajas y sus limitaciones. ¿Cuáles son esas ventajas y limitaciones? Mira, las válvulas biológicas y, o hechas de pericardio tienen... Eh, a calcificarse mucho y con el tiempo eso significa que este material que debe ser flexible se vuelve rígido y entonces ya no abre y cierra perfectamente los materiales sintéticos no tienen ese problema pero también tienen problemas de depósitos por ejemplo de lípidos sobre la superficie y entonces también tienden a romperse con el tiempo entonces Tristemente es una historia que algunos materiales te benefician, tienen sus beneficios, pero otros también tienen sus deficiencias. ¿Qué parte del corazón es, por decirlo así, es la que más falla? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que un cardiólogo sería. La incidencia sería. ¿O ¿Cuáles son los materiales que están trabajando más al ¿no? espíritu? En, en realidad, la motivación que nosotros tenemos para trabajar depende mucho de la incidencia de estas enfermedades. Ajá. La enfermedad isquémica del corazón, que es una falta de oxigenación o falta de flujo realmente sanguíneo, es causada por la obstrucción de nuestras arterias. ¿sí? Básicamente, se va tapando ese conducto que tenemos por donde circula la Sangre se va obstruyendo y de esta manera entonces podemos llegar a sufrir un infarto. Esa sería, digamos, la consecuencia fatal de esto. Afortunadamente se pueden sustituir estos trozos ¿sí? de arteria que han sido dañados por materiales sintéticos. Yo creo que ese sería uno de los más fáciles, más no voy a decir que sea de los más exitosos, porque al final siempre tienen un problemita asociado. ¿no? Esto no es de varitas mágicas, depende mucho del individuo. Un material que es funcional para una persona puede no serlo para otra. Y por eso se están desarrollando conceptos ahora de medicina personalizada. Un injerto que funcione para ti debe tener o entender tu metabolismo, tu fisiología, y otro que funcione para mí debe ser completamente diferente. Y eso es un reto mayor. Doctor, eh ¿Cómo lo construyen? ¿De dónde están agarrando los materiales? La parte bovina, pues ya es muy claro, pero ¿de dónde agarran los? Eh, los, ¿Los traen? ¿Vienen del monte? ¿Vienen de, 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 de dónde vienen de las fábricas? ¿De dónde? Sí, mira, cuando son sintéticos, tenemos que hacerlos en el laboratorio. O sea, y para Se eso. Tienen pues, que crearlo en el laboratorio. Así es. Y los como químicos podemos juntar distintas moléculas para diseñarlos y que tengan esas buenas propiedades, que sean aceptables por el organismo, que no produzcan una inflamación, que no le produzcan un daño a la persona. Entonces se diseñan a partir de reacciones químicas. Y al final de lo que se trata es hacer algo como esto, es un tubo, ¿sí? Entonces ese material lo tenemos que conformar con estas características para que después se pueda atraer, digamos, o sea, unir y suturarse a las venas o arterias nativas, ¿sí? Porque no todas tus venas están dañadas, solo un pedazo. Entonces, ese pedacito lo cortamos y ponemos un material sintético con las mismas geometrías, como si fuera un tubito adicional. O sea, ahí va la matemática, la biología, la física, o sea, ¿cómo diseñarlos? increíble. Como químicos tenemos ya ciertas ideas y conceptos que se han comprobado a lo largo de, de los años y ¿sí? por ejemplo, en el caso de los injertos vasculares, lo primero que debemos que evitar es que no forme un trombo, ¿sí? que no se vaya a obstruir apenas está circulando la sangre, porque no. ese fue el problema. Entonces Hacemos trucos, vamos a decir así, trucos químicos que tienen una implicación biológica. Por ejemplo, nosotros los recubrimos con arginina o con lisina, que son unos aminoácidos muy comunes. ¿sí? Entonces, estos promueven que las células endoteliales se adhieran y entonces cuando llega el trombo no va a a observar que hay un material sintético, sino lo que va a ver es que hay una célula endotelial que es similar a la del tejido del, de la persona. Y eso hace que la sangre fluya como si no estuviera en contacto con un material extraño. Ese es el truco. Y la investigación. Y la investigación así. Regresamos, regresamos, hay mucho que aprender. música grupera en un programa que ha hecho historia gruperísimo por teleplay viejos amigos en una nueva señal Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa que sirve para ver, escuchar y saber el qué hacer científico que se realiza en nuestro estado. Pues bien, una nueva línea de investigación en el CIC y las aplicaciones en cardiovasculares. Actualmente están trabajando con materiales naturales, así también como sintéticos. Igualmente están laborando con pericardio de bovino para realizar válvulas cardíacas y polímeros para hacer marcapasos. Para todo esto estamos platicando con el científico y el doctor Juan Valerio Kawitz Rodríguez, investigador titular C en la unidad de materiales del CISI, doctor. ¿Qué otra parte del corazón y qué tanto están trabajando ustedes? Porque me imagino que cada parte es un material diferente. Así es, básicamente... Lo que tenemos que pensar es que estos materiales van a estar en contacto con sangre, sí. Esa es, digamos, como la premisa, lo primero que tenemos que considerar. Sin embargo. Hacia adentro es la sangre la que circula, digamos, en un vaso, pero por fuera está en contacto con otros tejidos y con músculo. Entonces, los materiales tienen que cumplir, digamos, con distintas características. Nosotros le llamamos biocompatibilidad, que sea aceptado por ese, ese, ese paciente, esa persona, sin que le cause irritación, sin que le cause daño. Y cada parte de este diseño, pues, tiene que considerar los distintos tejidos. Entonces usamos distintas aproximaciones, distintos materiales para cada... Principalmente los poliuretanos tienen esa tradición de uso en el área cardiovascular. Para aclararte un poquito, los poliuretanos son las espumas con las que lavamos los trastes, con las que eh, los colchones o hacemos los colchones, muchas almohadas son hechas de ese material. Entonces es un material que para esas aplicaciones tiene que tener... Unas características, pero para aplicaciones en medicina tiene no que ser no ser tóxico, tiene que cuando se degrade tampoco liberar productos tóxicos, entonces hay que diseñarlos un, un poquito. Dentro de todos los materiales que se utilizan, el teflón, por ejemplo, en el área cardiovascular también se utiliza mucho. El teflón es así como que la cinta que le ponemos al gas para que no se nos salga el, el, el gas del, del tanque sí, es un material digamos muy parecido que también se utiliza mucho en el área cardiovascular el polietileno que a lo mejor le suele un nombre muy feo muy químico pero es el con el que se hacen las botellas de bebidas carbonatadas. ¿Cómo se llama? Polietilenter eftalato o PET, muchos ah, lo conocemos como pet. PET, pero básicamente esa misma botella esa misma estructura pero hecha en forma de un tubo también tiene aplicaciones cardiovasculares, pero para, digamos, calibres mayores. Cuando nosotros requerimos que la sangre fluya, digamos, en un tubo de mayor diámetro, las hacemos generalmente de PET o las hacemos de teflón. Pero cuando son de tubitos más pequeños, de diámetros menores a 6 milímetros, que se pueden obstruir fácilmente, los hacemos de poliuretanos, que son los que te había mencionado. O sea, influye mucho la genética de cada persona. No se puede aplicar un mismo material para todas las personas. En principio, cada persona responde diferente, ¿sí? Aunque yo diga en este momento ante las cámaras que soy saludable, no estoy diciendo la verdad completamente porque a lo mejor mis niveles de azúcar, mis niveles de triglicéridos están elevados y eso lo siente o lo sensa el material. Entonces, si yo tengo más lípidos en la sangre, pues se van a depositar más sobre este material. Y entonces depende mucho también, yo diría de la fisiología de la persona, así, cómo es el metabolismo de esa persona. En general, siempre los médicos te van a recomendar pues que controles tu dieta, que hagas ejercicio, y yo creo que eso es lo básico, cambios en los hábitos de las personas y para bajar todos esos niveles que nos están dañando. ¿sí? Y después, entonces, sí, empezar con aproximaciones leves. Por ejemplo, una aspirina es un buen anticoagulante, pero no podemos utilizar aspirina toda la vida. Si esto no funciona, entonces ya requerimos de una, es una cirugía mínima, correctiva. Si esto no funciona, pues entonces ya nos vamos a materiales más sofisticados, como podrían ser los biomateriales. Estos biomateriales están a la alza. Yo diría que sí, o sea, realmente la necesidad que hay es muy grande. Los donadores son pocos. Yo, cuando necesito, yo si no, mismo. Te va a su corazón, ¿verdad? Exactamente. Yo, si quisiera donar para mí mismo, o sea, que me extraigan de la arteria femoral, de la safena o de la arteria mamaria, me quieran obtener un pedazo para sustituirlo en otra parte, pues está limitado, porque yo, en general, ya estoy. Voy a poner entre comillas dañados, ¿sí? mis tejidos ya están dañados y por lo tanto yo no soy el mejor donante incluso, porque pues tengo ese mismo problema. A veces se opta también por donantes eh, de otras otros seres humanos o donantes de otras especies animales. Es muy válido, se utilizan mucho, sobre todo las especies porcinas y como ya he mencionado también, las bobinas para generar estos materiales de origen natural. Pero definitivamente nuestros hábitos están cambiando muchísimo, estamos teniendo problemas de salud, con lo cual los materiales se requieren cada vez más. ¿Y el corazón? ¿Qué otra parte del corazón, doctor, está implicando estudios o reemplazos? Mira, hay un área que a mí me gusta mucho. Yo siempre he comparado todo el sistema eh, circulatorio con lo que sería hidráulica. ¿no? Un plomero me entendería perfectamente. Por ejemplo, hablamos de bombas, el corazón es una bomba. Hablamos de tuberías, las venas son las tuberías. Hablamos eh, de válvulas, ¿sí? en, en los dos ámbitos. Y entonces, hay cierta, cier, en ciertas ocasiones no es necesario que sustituyas todo el corazón, por ejemplo, puedes ponerte una bombita así pequeñísima a un lado que te ayude a bombear la sangre y esos a veces son metales, sí, y los metales pues son también muy interesantes, pero yo creo que son más difíciles de procesar, al menos en términos de las temperaturas para fundirlos, para procesarlos no son digamos tan tan bajas como la de los polímeros, pero Podemos sustituir desde un pedazo de corazón que ha sido infartado, ese pedazo ya no se va a recuperar, lo podemos sustituir, podemos ponerle un parche, podemos hacer mucho para realmente regenerar a todo el sistema circular. Y son materiales que están haciendo en laboratorios. Exactamente. El, el Sisi pues, ya tiene una tradición como desde el 2011 trabajando en esta área cardiovascular y, pues. Que esperamos algún día poder contribuir a desarrollar un material aquí completamente yucateco que pueda ser usado ya en medicina, no solo a nivel nacional o regional, sino a nivel mundial. Doctor, gracias, gracias por todo este conocimiento que nos está dando y como siempre, la ciencia hace conciencia. Gracias por acompañarnos.